Amigos productores, nos complace compartir con ustedes de manera virtual las visitas a campo, donde nos encontramos con AgroGonzamex, donde nos compartirán sus tecnologías de vanguardia y sus aplicaciones. Bienvenidos. Nos encontramos con... ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gonzalo Cueva. Soy gerente de operaciones de aquí del grupo Gonzamex, del área de AgroGonzamex. En lo que es el departamento de operaciones. Pues bueno, es para nosotros un placer, para AgroGonzamex, recibirlos en esta edición virtual, que es un reto para todos, pero venga, nos estamos acostumbrando a lo que es la nueva normalidad. Hablando de Grupo Gonzamex, pues somos una empresa productora con ya más de 35 años de experiencia. Estamos ahorita en lo que es el giro del empaque como razón social AvoSelect, nuestra piel AgroGonzamex. Y pues bueno, esta es nuestra primera estación de la cadena de valor. Me gusta hacer énfasis en esta estación porque es una estación donde se toman decisiones importantes, decisivas para nuestro proceso. Como pueden ver aquí en el alrededor, contamos con varias estaciones o subestaciones que nos van a permitir analizar la fruta que viene de campo si es que cumple con nuestros requisitos. Aquí interviene un técnico especialista fitosanitario que es el que toma la decisión si nosotros podemos o no descargar el camión que viene con fruta de procedencia de campo. Tenemos una capacidad de 4 andenes para descarga simultánea. Lo que hace este técnico especialista es que revisa que la fruta venga en óptimas condiciones de seguridad, candado adecuado, documentación adecuada, que él, de acuerdo al cumplimiento de la NOM 066, revisa un estándar de procedimientos que son evaluados por él mismo y determinan que podemos darle adelante con el lote o quedaría retenido para previa inspección. También es importante comentar que en esta estación nosotros llevamos a cabo el proceso de materia seca, que es aquella estación que vemos al fondo. ¿Cuál es el objetivo de recabar la materia seca? Nosotros tenemos, o los países destino donde exportamos, que principalmente es el mercado europeo, asiático, canadiense y parte de Sudamérica, tienen ciertos estándares de porcentaje de materia seca permisibles para nosotros poder proceder a exportar. Un ejemplo, nosotros no podemos exportar para Europa con un porcentaje menor al 23%, pero pues, ¿qué es la materia seca? Es ese grado de humedad que contiene la pulpa de nuestro aguacate, que necesita estar en óptimas condiciones para que resista distancias y nosotros garantizar la calidad del producto con nuestro cliente final. AgroGonzamex es una empresa que le gusta estar a la vanguardia, a la innovación para perdurar. Y también algo muy importante para ella, pues somos nosotros, sus colaboradores. Por ello, ellos al invertir a la tecnología, entonces estamos también invirtiéndole a la salud de nuestros colaboradores. En este caso, esta es la primera sección del proceso de lo que es ya la línea productiva, que es el robot despaletizador. Aquí comienza a surtir cajas con producto que van directamente a la volteadora automática y hace una segregación. Separa la fruta hacia un lado para ser seleccionada y la caja vacía sigue su recorrido para proceder a hacer al proceso de limpieza y de desinfección para poder ser reutilizada. Una vez que nuestro aguacate ya fue previamente separado, pasa por un proceso de cepillado donde pues, prácticamente se quita algún resto de polvo o algún tema similar para proceder a que sea clasificado. ¿Cómo es nuestro método de clasificación? Se basa en 3 parámetros principalmente: peso, color y daño cosmético. Nuestra clasificación es automática, básicamente es un compilado de imágenes y un software toma la decisión para clasificar de acuerdo a esas peculiaridades antes mencionadas. Nuestros clientes nos hacen una petición o nos hacen sus especificaciones con las cuales nosotros trabajamos una configuración adecuada para el embalaje final de su producto terminado.
En AgroGonzámez estamos diversificados en mercados y contamos con distinto tipo de presentaciones, con distintos tipos de empacado. Aquí a mis espaldas, por ejemplo, estamos empacando para el destino de Japón en caja de 6 kilogramos. Tenemos nuestro destino europeo, que por lo general va en caja de 4 kilogramos, y también otros destinos que pues utilizamos caja de plástico con capacidad de 10 kilogramos. Entonces nuestra máquina, nuestra línea principal de proceso, está acondicionada para poder incluso estar empacando arriba de 30 presentaciones simultáneamente. Esta es nuestra penúltima estación de nuestro proceso, que pues para mí es una de las más importantes, ya que es en la cual el calor que viene en la fruta es extraído en estas estaciones de preenfrío. La fruta es apilada, como pueden ver, en dos filas paralelas de hasta 10 pallets como máximo durante un periodo de 5 a 6 horas. Donde nuestro departamento de calidad interviene en la toma de temperatura cada hora para revisar que la baja de temperatura sea homogénea y nuestra fruta no corra peligro. Una vez que la fruta alcanzó su temperatura óptima, puede pasar a la última estación de reposo, que son en nuestras cámaras de conservación, para aguardar a posteriormente ser embarcadas. Bueno, en esta nuestra Expo Agrícola 2020, ahora virtual, pues no cabe más que rescatar esto positivo, que ante la adversidad pues siempre le damos la mejor cara y nos adecuamos, pues ahora sí que adaptamos a los nuevos lineamientos, y prueba de ello es esta edición virtual, que pues definitivamente es un hitazo, ya que esto no para, simplemente se adecúa. Y esperamos, familia AgroGonzámex, que les haya sido de su completo interés nuestro proceso. Es algo muy propio, es algo pues muy entrañable, y es algo de valor que le queremos dar a ustedes, y a su vez invitar para que nos sintonicen, para que nos conozcan, para que esto se difunda y nos sumemos a que esta alternativa, esta propuesta de valor, sea un éxito y pueda llegar a todos nuestros hermanos vecinos y se difunda y siga agarrando fuerza año tras año. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Dando cumplimiento a la agenda de la Expo Agrícola Jalisco 2020, nos encontramos en la empresa AgroGonzámex, donde nos han abierto las puertas de manera amable, y que la representación Jalisco de Agricultura ve con buenos ojos ante el interés que se tiene de que lo que se hace aquí en nuestra región sea el conocimiento de todo mundo. Pues les damos las gracias a esta empresa, e invitamos a todo público a que entren a la plataforma y estén muy pendientes de cada una de las actividades que se están realizando en esta programación de la Expo Agrícola. En nuestro distrito, que comprende las dos zonas sur y sureste del estado, se realizan actividades importantísimas, como es la que están realizando aquí en AgroGonzámex, que es precisamente generar empleo, explotar el campo de manera oportuna y responsable. Y bueno, creo que vale la pena que esto que aquí se realiza lo conozca todo mundo. Con toda seguridad se estarán haciendo visitas, se estarán haciendo recorridos, se estarán difundiendo las actividades que se realizan en los demás renglones productivos. Por tal motivo los estamos invitando a todos ustedes a que aborden la plataforma y puedan estar enterados de todo lo que aquí se realiza. Una vez más, como representación Jalisco, les damos ahora sí que las más merecidas gracias tanto a la organización de DIMA, que hacen posible que, a pesar de la pandemia, esto de manera virtual llegue la información, se cumpla con esa programación que tenían dentro de la Expo Agrícola Jalisco 2020. Y bueno, yo creo que también es agradecer a todos los productores que de alguna manera
prestan o dan las facilidades para que esta expo se lleve a cabo, y esta programación, que vuelvo a repetir, es mucho muy importante que sea el conocimiento de todos, pues se lleve de manera oportuna y puntual. Sí, buenas tardes, mi nombre es Sandra Teposte Reyes, soy gerente de calidad e inocuidad del grupo Agro Gonzamex. Están hoy aquí en mi empresa para darles a conocer las bondades que tiene el sistema de gestión de calidad. En este caso, nosotros contamos con una certificación BRC, que es una certificación que le da la certeza a los consumidores de nuestros alimentos para garantizarles la cuestión no solo de inocuidad, ¿sí?, garantizando su salud, sino también cuestiones de legalidad. O sea, estamos nosotros utilizando los aguacates y todos aquellos insumos que se utilizan de manera legal, cumpliendo con las regulaciones tanto nacionales e internacionales que regulan al comercio del aguacate, y también la parte de estándares éticos. Sí, también nosotros estamos en esa parte con la certificación de SEDESESMETA, donde nosotros garantizamos que estamos realizando un comercio ético, y también garantizamos que nuestro personal esté elaborando bajo estos estándares. También estamos nosotros en Avocelec, que es la empresa de Agro Gonzamex que estamos visitando, con una certificación orgánica. Esta certificación orgánica la tenemos no solo en la nacional, cumpliendo las regulaciones nacionales para la certificación de productos orgánicos, sino también la regulación canadiense y la regulación de la Unión Europea para el caso de productos orgánicos. También contamos con una certificación nacional que nos aprueba para la exportación a cualquier parte del mundo en cuestiones de inocuidad, que es el sistema de reducción de riesgos de contaminación, cumpliendo las regulaciones de SENASICA. Entonces, como ven, el producto que se procesa aquí en el Navoselec, ¿sí?, en la empresa de Agro Gonzamex, estamos nosotros al pendiente no solo de la inocuidad, de la calidad, de la legalidad, sino también cumplimos con otros estándares que nos ayudan a tener esa alta calidad, no solo en productos, sino también para nuestros trabajadores. Mi nombre es Felipe Monreal, estoy a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas en Agro Gonzamex. Perfecto. Pues hace unos minutos hicimos el recorrido por el empaque, las tecnologías, el cuidado del producto del aguacate en este caso. ¿Quería que nos platicaras en tu área? Bueno, ya se empaca, ya se prepara, ¿a dónde va el aguacate? Fíjate que es muy interesante, porque evidentemente por ahí comentaban de que la gente a veces no ubica el impacto que tiene, ¿no?, la trascendencia de la exportación del aguacate. Hoy atendemos mercados asiáticos, mercados europeos, canadienses y últimamente hasta el tema de Sudamérica a través de Argentina, ¿no? Puntualmente países como es Gran Bretaña, Holanda, Francia, Japón, Hong Kong, ¿no?, donde cada vez es mayor el auge de la demanda de consumo del producto, y evidentemente pues México, en su origen con Michoacán, pues se clasifica, ¿no?, como un país exportador de aguacate. Pero hoy por hoy Jalisco lidera esa parte del resto del mundo, ¿no?, donde somos comprometidos a mandar un producto de alta calidad. Ustedes lo pudieron ver en un proceso que va desde un inicio cuidando la planta en nuestros propios viveros, ¿no?, con las mejores prácticas de sanidad, de inocuidad, pues para tener un futuro obviamente un árbol fuerte, ¿no?, y que dé mayor cantidad de fruto, hasta el tema en campo, donde queremos hacer una cordial invitación a nuestros colegas productores a que se sumen en la inversión de tecnologías, ¿no?, de cuidar la parte de sanidad e inocuidad, porque realmente es algo que se valora a nivel internacional y que cada vez está siendo más fuerte el tema de que Jalisco puede enviar productos altamente de calidad al mercado internacional. Y finalmente, en el tema del empaque, ¿no?, garantizando cualquier detalle junto con los colaboradores,
en que no tengamos residuos en el producto, de que cuidemos la parte de sanidad, ¿no? En el tema del envío, la logística, y que finalmente cuando el producto llega a puerto seguro con el cliente, pues tiene un producto listo para el consumo en unos cuantos días y logrando la mayor calidad posible, ¿no? Ese es el objetivo del grupo Gonzamex y esperemos que lo hayan podido disfrutar durante todo el proceso del recorrido, tanto en campo como en el empaque. Hablas de diferentes países. Sí. En la hora del proceso del empaque veíamos cómo de repente seleccionan unos aguacates que van por un lado, para otros tenemos diferentes tamaños, más grandes, más chicos. ¿A qué se debe esta selección? O sea, en cada mercado, por entendido, es diferente. ¿Nos podrías dar ejemplos? A lo mejor extremos, ¿no? Como sabemos que nos decían que, por ejemplo, en Medio Oriente, como Japón, buscan aguacate pequeño, pero en otros países buscan un aguacate grande, más o menos. ¿Cómo va ese proceso del mercado? Sí, evidentemente el consumo en cada mercado es distinto, ¿no? La necesidad en el tema de los calibres o los tamaños del aguacate. Y lo que hace, bueno, es que la tecnología hoy nos ayuda muchísimo, ¿no? En el tema de clasificar, evidentemente, el gramaje de cada aguacate, dependiendo del calibre, y destinarlo, ¿no? Se pudieron haber dado cuenta que la banda va arrojando los aguacatitos en cada una de las subbandas, por así decirlo, y lo que hace es destinar, ¿no? El mercado europeo, los franceses quieren un tipo de producto, los británicos otro, y Japón otro, ¿no? Si bien es cierto, y eso es una anécdota real, donde pues el consumo, por ejemplo, en Japón, ¿no? Es un aguacate de un calibre que sea suficientemente para una persona y que no deja nada en ese día, pues no, o sea, no lo guardan ni se quedan solo con la mitad. Se lo acaben. Se lo tienen que acabar, ¿no? Entonces es un mercado muy particular, en una presentación también peculiar, que puede ser de 4 kilos, 6 kilos o 10 kilos, pero bueno, se trata de respetar este tema, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno de los mercados busca. Y nos adaptamos, evidentemente es una de las partes que también tienes que irte, ¿no? Transformando y buscando cómo lo quiere, en qué presentación lo requiere, ¿no? Para que el cliente final esté satisfecho y logremos el objetivo de nosotros. Por ejemplo, yo productor estoy interesado en trabajar con algo con ustedes. ¿Cómo sé qué mercado pudiera entrar yo? O sea, ustedes, ¿cómo sería ese trabajo? Ustedes, para que yo traiga el producto con ustedes, que me lo acepten y ustedes me digan qué mercado podría entrar, ¿cómo está ese proceso? La parte de campo, inclusive la tendría, obviamente está la parte de la dirección general y junto con la gerencia operativa en campo, que pueden ir revisando ese tema. Evidentemente lo más importante es cuidar el tema residual de productos que se hayan utilizado en el tema de fumigación, en el tema de nutrición, en el producto, garantizar que cumple, ¿no? Con la norma y todo. Y evidentemente, dependiendo del crecimiento de la fruta, pues será el destino que se dé, ¿no? Pero no podría a lo mejor ahora compartirte y decirte, ¿sabes qué? Se va a ir expresamente al mercado europeo. Depende de muchos factores, evidentemente de la edad del aguacate, en qué momento se corta, etcétera. Pero sí podemos hacer alianzas con ellos para ayudarlos a mejorar en el tema de que logren un producto de mayor calidad y que podamos nosotros ser quien se los compre a ellos, ¿no? Para poderlo mandar al mercado internacional, independientemente de dónde vaya. Ok, perfecto. ¿Algo más que nos puedes comentar? Pues nada, agradecerles obviamente por la invitación, abrirles las puertas, que esta es su casa, ¿no? Y desearle mucho éxito pues a esta expo, que sabemos que las condiciones fueron atípicas, pero estoy seguro que ha de haber sido de mucho éxito haberlo hecho de manera virtual. Volver a invitar a todos los productores a que se sumen. Jalisco está despuntando en este sector. Y obviamente queremos ser punta de lanza, ¿no? Dentro del grupo Gonzamex, en la innovación, en la aplicación de tecnologías y evidentemente liderando con un producto de calidad para todo el mundo. Muchas gracias. Bien, de parte de DIMA, Asociación Civil y Expo Agrícola Jalisco, edición virtual 2020, queremos hacer un especial agradecimiento a AgroGonzamex por las facilidades otorgadas precisamente para realizar esta visita, que nos permite presentar a todo el mundo lo que se está haciendo aquí en Jalisco, en especial en la zona sur de Jalisco, y que esto permite el contacto y la difusión de conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias, Gonzalo, que les hagas llegar a toda la familia Gonzamex estas facilidades, porque es parte de lo que queremos hacer, que más gente conozca y valore lo que tenemos en Jalisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes, esta es su casa. Bienvenidos.